una familia que donara podría ayudar a dar vida o mejorar la salud de por lo menos 10 personas. Ahora nosotros vamos a seguir hablando de la salud porque tenemos una entrevista con el doctor Juan Almeida. Él es director general de Donaciones, Transplantes y Banco de Sangre del MINSA, del Ministerio de Salud. Hoy se conmemora el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Estaba leyendo aquí una ayuda a memoria. Y durante el 2022, 42 familias aceptaron donar los órganos y tejidos de sus seres queridos. Un aumento respecto a los 23 donantes del 2021. ¿Esto es a nivel nacional? ¿Tan pocos donantes tenemos o son números del un solo hospital? Se lo voy a preguntar directamente al doctor Almeida. Bienvenido, doctor, a Exitosa. Buenos días. Sí, usted, como saben, la pandemia afectó grandemente los programas de trasplante en el mundo. De eso no pudo escaparse el país. El año 2020, luego del primer trimestre de la emergencia, las unidades de cuidados intensivos estuvieron saturadas de los pacientes COVID y es el lugar donde se encuentran los donantes que tienen muerte cerebral que pueden hacer la donación de órganos para un paciente que lo necesite. El año 2021 se recuperó apenas los trasplantes porque no habían donantes, no había posibilidad de obtener donantes. Recién el año 2022 se ha empezado ya con reactivar diferentes programas de trasplantes en el país y sí, es 42 donantes efectivos, personas que efectivamente donaron los órganos en todo el país. El número es reducido, esperamos que este año se pueda duplicar por lo menos para volver a tener los números del año de pandemia. Prepandemia, o sea, usted me está diciendo que en prepandemia no llegábamos a 100 donantes, es decir, de los 33 millones de peruanos, solamente 100 defunciones de todas las que tenemos, 100 personas que morían aceptaban que los órganos de sus familiares sean donados. Claro, lo que pasa es que donar órganos tienen que ser pacientes en muerte cerebral. Muerte no cerebral. Es cualquier paciente sí, que muere. De acuerdo, ese porcentaje es poco porque a mí, a simple vista, me parece reducido. Tenemos una cultura de donación. Como decía, estaba incrementándose, pero nuevamente, luego de la pandemia, recién se está volviendo a trabajar con la promoción de la donación y poder hacer que las personas acepten la donación. Una cosa importante es que también vemos que menos familias están negándose a donar sus órganos. Anteriormente, casi el 80% de familias que se les decía si querían ser donantes, no aceptaban la donación. El año pasado, bordeamos más o menos entre 40 y 45% como negativa. Es decir, ya más gente es la que acepta donar, pues esperamos que este año se pueda recuperar y volver a reiniciar este programa de trasplantes en el país. ¿Cuántas familias más o menos podrían donar según las estadísticas que ustedes manejan? Es decir, ¿cuántas muertes cerebrales se manejan en un año aproximadamente en el Perú? Se detectan más o menos entre 120 y 150, dado que, como le hemos dicho, tenemos que tener una mejor estructura, tenemos que tener más unidades de trasplante en el país. En ese aspecto, el año pasado se ha iniciado un programa de trasplantes en Ayacucho, este año en Iquitos, porque la idea también es ir descentralizando. Se ha empezado con trasplantes de córneas y en octubre de este año debemos empezar con trasplantes renales en Ayacucho. De esta forma, la idea es que podamos aumentar el acceso, pero no todos deben venir a Lima a trasplantarse. Entonces hay unas 150 muertes cerebrales al año. Lo ideal sería que todas las familias estén de acuerdo en donar los órganos. De una sola persona, ¿cuántos órganos se puede donar? Mire, una familia que donara podría ayudar a dar vida o mejorar la salud de por lo menos 10 personas. ¿Por qué? Porque vos podés donar corazón, pulmones, hígado, riñones, páncreas, córneas, piel para los quemados, huesos, tendones, y válvulas cardíacas. La posibilidad de donar es muy grande y las necesidades son grandes. En el país, hoy día más de 6.400 personas reciben un trasplante. De ellas, más de 4.000 son
trasplante de córnea, y que es lo que se requiere, casi 800 de riñón, el resto son de corazón, hígado, pulmones y otras. Y ahí una cosa importante es que las personas no aceptan donar muchas veces córneas porque piensan equivocadamente que les van a extraer los ojos y no van a poder velarlo a la persona como en cualquier otra, ¿no? Y eso no es cierto. Una persona que dona, que tiene los mismos cuidados y puede pasar por los mismos ritos funerarios de cualquier persona, ¿sí? Y tiene todos los cuidados para que no haya ningún problema. Muy bien, entonces eso es un mito que de repente hay personas por desconocimiento que creen que se le extrae el ojo. No, se le extrae la membranita, que es la córnea. Uh-huh. Exacto. Sí, por ejemplo. Entonces hay mucho temor en eso. A veces piel, hay tantos quemados, necesitamos la piel para ello, pero lo que muchas veces dicen, no, nos quieren, van a pensar que así no va a poder velarlo, no. Se extrae de zonas que no se ven, por ejemplo, la espalda, ¡exitosa! El muslo, la parte de del muslo, son lugares donde son extensiones un poco grandes para poder ser utilizadas en todos los pacientes que se reciben. Es decir, la necesidad está. Tenemos que trabajar en educar a la población de... Más que educar es hacerle conocer. Sensibilizar, ¿no? Se necesita. La sensibilización. Y por eso estamos ya con el Ministerio de Educación trabajando para poder ingresar justamente en las currículas de los colegios, de las universidades, este tema de donación de sangre, de órganos, de médula ósea. Porque la única forma es que podamos ayudar a tantas personas que lo requieren. Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido el doctor Juan Almeida, director general de Donaciones, Transplantes y Banco de Sangre del MINSA. Muchas gracias por estar aquí.